Bueno, hemos venido con muchas ganas, mucha ilusión, no a cumplir un trámite, no solo a tener, que son importantes, pues las relaciones profesionales, los encuentros, aprender también, sino además presentar pues la novedad que siempre traemos, ¿no? En relación a la ciudad del Drago, ¿no? Este año, sabes, Kiko es el pueblo de Canarias que más tradiciones vivas conserva, ¿no? Pues hemos querido arrancar con un Illico 360, ¿no? Desde hace unos años vengo con la idea de ver de qué forma podemos hacer que la gente viva y disfrute pues una de las tradiciones más queridas, como es San Andrés, las tablas de San Andrés, ¿no? Bueno, y hemos preparado pues la presentación para que la gente pueda vivir y disfrutar lo que es una de nuestras tradiciones, como decía, más queridas, las tablas de San Andrés. Por eso del hecho de que tiene algo de riesgo, sobre todo para la gente que nos dedica de los vinos, ¿no? Bueno, desde esta tarde, mañana jueves también lo haremos en una sala que hemos alquilado para explicarle a todos los medios, eso será mañana, pero hoy lo haremos en la red, en el stand de Pueblos Mágicos de España, ¿no? Somos el primer pueblo de Canarias que se ha integrado en esta red tan interesante, donde hay tantas ciudades con una tradición turística desde el punto de vista histórico muy, muy importante y relevante, ¿no? Esta tarde, insisto, presentaremos, lo haremos mañana también y luego el viernes en el stand de la red de ciudades turísticas de Canarias, ¿no? Bueno, vamos a presentar una realidad virtual que se ha grabado en este último San Andrés, un San Andrés, bueno, que hemos sabido y defender y sacar adelante los icodenses, ¿no? En un momento de pandemia nos hemos podido arrastrar y lo hemos hecho con total y absoluta seguridad, ¿no? Hay un mensaje muy especial para nuestros vecinos, todos hicimos un esfuerzo tremendo para poder cumplir con la tradición. Un momento de pandemia, ¿no? Donde hubo que quizás quitarle una parte del folclore, de la bulla, ¿no? Pero nos pudimos arrastrar, que era lo importante, cumplir la tradición. Bueno, pues esa grabación nos va a permitir que mucha gente que no conoce San Andrés, que no conoce las tablas, que no ha estado en Ico de los Vinos, pueda vivir, disfrutar y pueda sentir cómo es eso de arrastrarse por una tabla calle abajo, ¿no? Así que bueno, lo tenemos todo preparado para a partir de esta tarde, luego el jueves y el viernes, hacer esa presentación aquí en Fitur, pero que luego va a poder ser conocida por todos los icodenses, por todos los isleños y todos los que nos visiten en Ico de los Vinos, ¿no? La gente va a poder, fuera del ámbito temporal de San Andrés, pues vivir eso de, bueno, arrastrarse y a lo mejor enamorarse e ir a vivir San Andrés en noviembre, ¿no? Y para el que no se atreva a arrastrarse, pues esta es una fórmula también de vivir, de tener esas sensaciones, porque Ico es un pueblo auténtico de sensaciones, ¿no? De emociones. Así que espero que podamos disfrutar todos y también pues los que no hayan vivido y conocido nunca lo que es eso del arrastre de las tablas de San Andrés. Estamos unos niveles de pre-COVID, ¿no? Muy satisfechos y contentos porque hemos adoptado una serie de medidas desde el mes de junio del año pasado, estamos hablando del 2021, que fuimos capaces de abrir
por el lugar que está al lado del centro de interpretación, en la zona del Mariposario, ¿no? Eso nos ha supuesto que rápidamente, bueno, antes había estado abierto en tiempo de pandemia para que la gente disfrutara y pudiera conocer el Parque del Drago sin cobrársele, ¿no? Bueno, como saben, hay unas tarifas. Y bueno, a partir de junio empezaron a cobrar. Si los datos son sumamente interesantes de tiempo de pre-COVID. Entiendo que, bueno, que además hemos digitalizado la entrada, ¿no? Bueno, nos estamos moviendo obviamente y tenemos muchas reuniones en este tiempo de Fitur para hacer que mucha gente vaya y entre en lo que es el Parque del Drago, ¿no? Y que es de los sitios más visitados turísticamente, ¿no? De toda Canarias. Así que estamos en esa senda, recuperando pues porcentaje interesante, pero estoy seguro que vamos a ir a más, ¿no? Y que esa visita a Nico de los Vinos va a ir a más, porque estamos ofreciendo y dando unos pasos, yo creo que es sumamente interesante. Esto va a ser un elemento añadido más. Como te decía, es de los sitios más visitados de toda Canarias, ¿no? Obviamente nos visita mucho turismo de Canarias, pero también mucho turismo de España y, por supuesto, turismo del mundo, ¿no? Si hay un sitio visitado en Canarias, especialmente Ico de los Vinos, muchos territorios también, pero uno que sea conocido en el mundo, pues yo creo que, y precisamente por el hecho que tenemos uno de los emblemas naturales de Canarias, como el Drago Milenario, ¿no? Bueno, a veces echamos en falta el hecho de que en las campañas promocionales institucionales no esté más presente lo que es el Drago Milenario Ico de los Vinos, que es un milagro a la naturaleza, que un ser, el más longevo que se conoce, esté en pie y además fuerte y robusto, ¿no? Así que bueno, obviamente, insisto, somos de los pueblos más visitados y conocidos por todos los turistas canarios, nacionales y, por supuesto, del mundo, ¿no?